Bienvenidos a esta nueva edición de Agua Viva. Soy Juan Carlos Parra y te doy la bienvenida a estos minutos, aproximadamente 30, en Radio y Televisión Vida, en Dynamis Radio, Onda Paz, en nuestro internet, la web www.vidartv.com y, como no, estamos en vivo en YouTube, en podcast también. Nos puedes ver y escuchar en la app Vida RTV Plus, la puedes descargar de forma gratuita. Invertí 4 programas en hablar acerca de la Biblia como la palabra de Dios, y a modo de apéndice, de bonus extra, a modo de epílogo, como quieras entenderlo, añado un programa, un quinto programa, para contar anécdotas y datos interesantes sobre la palabra de Dios con la ayuda del mítico Samuel Vila y su enciclopedia de anécdotas. Pero antes, estos versículos que voy a combinar en el Salmo 139, versículo 17, allí dice: ¡cuán preciosos me son, oh Dios, tus testimonios! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Los testimonios de Dios están en la palabra y son tan preciosos. Y todo suma, toda la palabra de Dios es una suma, no se resta, no se divide, sino que vamos sumando verdades y revelación poco a poco y así conociendo a Dios a través de su palabra. Y combino este Salmo 139, 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus testimonios, qué tesoro tenemos en la Biblia, con el Salmo 19, versos 10 y 11. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es, además, amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Eso es así. La palabra de Dios es nuestro tesoro. Estos testimonios, consejos, verdades son dulces como la miel y que nos llenan de energía. Y más que el oro, más ricos, más deseables que cualquier tesoro. Tu siervo, tu sierva, todos nosotros podemos ser amonestados, instruidos, educados a través de la palabra de Dios. En guardarlos hay grande galardón. ¿Qué tesoro tenemos en la palabra? Voy a dejar aquí mi Biblia abierta para darle un besico mientras que hago el programa. Y os leo un poquito algún dato histórico. Por ejemplo, acerca de la influencia de la palabra de Dios en las naciones. Según una estadística publicada a mediados del siglo pasado, del siglo XX, en Inglaterra, un país apegado a la Biblia, hay un homicida por cada 178.000 habitantes. En Rusia, donde más de la mitad de sus habitantes no leen la Biblia, había un homicida por cada 75.000 habitantes. En España, donde solamente unas pocas personas tenían la Biblia, había un homicida por cada 4.113 habitantes. Y en Nápoles, donde la lectura de la Biblia era completamente prohibida, había un homicida por cada 950 habitantes. Cuanto más cerca una nación está del libro de Dios, menos crimen, menos maldad. Las condiciones han variado considerablemente en estas naciones, pero estamos seguros que otra estadística daría resultados similares en cualquier país basándose no solo en los que poseen, sino en los que leen la Biblia regularmente y los que no la leen. La moral del pueblo disminuye o se eleva según el lugar que ocupa la palabra de Dios en el corazón de un pueblo. Bueno, como esto escribió Samuel Vila en el siglo XX, serán datos estadísticos del siglo XIX. Pero qué interesante, fíjate, en Inglaterra 178.000, un homicida cada 178.000. Conforme vas avanzando en naciones que no leen o no conocen la escritura, va subiendo la violencia o el número de homicidas por cada tantos habitantes.
Y mira esta historia de la India. Uno de los prisioneros de la India, Alejandro Duff, se embarcó en Inglaterra en un barco llamado Lady Holland, que naufragó en una tempestad terrible a unas millas de la costa de la India. La vida de Duff y de los demás pasajeros fueron salvadas, pero él perdió su apreciada biblioteca en el barco, en el naufragio, su apreciada biblioteca de 800 volúmenes con los que había viajado a la India. Después de llegar a tierra, Duff andaba por la playa esperando que las olas arrojaran algunas de sus posesiones. De repente vio algo flotando. ¿Qué era aquel objeto? Muchos ojos ansiosos estaban mirando lo que se iba acercando más y más a la orilla. El misionero corrió para tomar en sus manos el objeto que se acercaba. ¿Qué era? De todos sus 800 libros, el único que le había sido devuelto por las olas era su preciosa Biblia. Alejandro Duff la apretó contra su pecho y dijo: "Así el Señor me ha hecho saber que este libro divino vale más que todas mis demás posesiones". Esto lo alentó mucho y al día siguiente, debajo de un árbol, comenzó a enseñar su primera clase, recogiendo a 5 muchachos de la calle para hablarles de Cristo. Después de una semana, esa clase de muchachos había crecido hasta ser 300 los que escuchaban con avidez el Evangelio de Jesucristo. Unos años más tarde, el apasionado misionero vio en aquel mismo lugar cómo se alzaba un templo hermoso en el cual 1000 jóvenes cristianos elevaban su voz alabando al Señor que les había comprado con su preciosa sangre. Y se abrió la palabra de Dios paso en la India a través de Alejandro Duff y de tantos otros esclavos por amor a esta tierra de la India. Otra historia, mira. Un jefe de la tribu de las islas de Nuevas Hébridas, quien antes de su conversión a Dios había sido caníbal, fue hallado por un comerciante francés. El jefe de la tribu estaba leyendo la Biblia. Y el comerciante francés le preguntó: "¿Qué libro está leyendo usted?". "La Biblia", le contestó el nativo. "¿Sabe usted que ese libro está completamente desacreditado?", dijo este francés escéptico. "No crea usted en la Biblia. Nadie que se aprecie algo cree en ella ahora, en este tiempo moderno". "¿Así? ¿Usted, amigo, no cree en la Biblia?", contestó el jefe de la tribu. "Por cierto que no. Pues, señor, permítame que le diga que si no fuera por la Biblia y por lo que he aprendido de ella, en este momento usted hubiera entrado en mi horno para ser asado y comido". De gracias a la Biblia. Y aquí va otra historia de caníbales, pero que habían abrazado la palabra de Dios y se habían convertido. El reverendo J. Williams, misionero de las Islas del Sur, nos contó una vez la siguiente historia. "Un día se me ocurrió preguntar a un grupo de cristianos polinesios: ¿creen ustedes que la Biblia es la palabra de Dios?". De momento se quedaron petrificados. Nunca habían oído tal pregunta. Después de una pausa, uno respondió: "Sin duda alguna". Le pregunté: "¿Y por qué? ¿Puede dar alguna razón para asegurar que la Biblia es la palabra de Dios?". El indígena respondió: "¿Cómo que por qué? Porque ningún otro poder que no fuese el de Dios mismo nos hubiera podido desarraigar de nuestros corazones el viejo sistema de idolatría inculcado por años y años desde nuestra niñez. Ningún argumento humano nos hubiera sacado del canibalismo y de aquella religión antigua". Otro añadió: "Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios por el puro sistema de creencias que hallo.
Antes teníamos otro sistema religioso. Pero mirad lo oscuro que era comparado con el resplandor celestial de este libro. Aquí hemos aprendido que todos somos pecadores y que Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros y que por su bondad hemos obtenido salvación. ¿Qué otra cosa sino la sabiduría eterna de Dios hubiera podido concebir un sistema de fe como el que se nos presenta en su palabra? Hubo una tercera respuesta de otro nativo, todavía más singular. Era una idea completamente original. Dijo: cuando me miro a mí mismo, me encuentro lleno de articulaciones por todas partes. Son como goznes de puertas que hallo en mis piernas, en mis manos, en mi cuello. Si quiero agarrar algo, es tan fácil hacerlo, porque tengo muchas articulaciones. Por ejemplo, en cada mano, que me permiten doblar los dedos. Si mi corazón siente, tengo boca para hablar. Ahora bien, continuó este indígena, la misma sabiduría para adaptar mi cuerpo a las varias funciones que le son necesarias es la sabiduría que hizo la Biblia adaptada a todas las necesidades de mi espíritu. Por consiguiente, creo que la Biblia es la palabra de Dios, porque perfectamente se adapta a todas las necesidades de mi ser. Y otra respuesta, la última, fue: creo que la Biblia es la palabra de Dios porque todas las profecías por ella anunciadas han tenido su cumplimiento. Aquí va otra historia acerca de la Biblia. La palabra de Dios es de amor a la Biblia. En el tiempo anterior a la fundación de las sociedades bíblicas modernas, la Biblia era un libro raro y escaso. Un señor rico y anciano reunió a sus criados en el día de su cumpleaños para darles un regalo. En lugar de que le regalaran a él, quiso este hombre rico, hacerles un regalo. «¿Qué quieres tú?», dijo al mozo que cuidaba su caballo. «Elige entre esta Biblia y estos $25, que en aquel tiempo era bastante dinero». «Señor», contestó el mozo, «preferiría la Biblia si supiera leer, pero como no sé, me sería más útil el dinero». «Bien, tómalo». «¿Y tú? ¿Qué prefieres de las dos cosas, la Biblia o los $25?», preguntó al jardinero. «Mi pobre mujer está tan enferma que necesito más que toda otra cosa el dinero», respondió el jardinero, inclinándose y tomando los $25. «Y Marta, tú que sabes leer», dijo el amo dirigiéndose a la cocinera, «¿quieres la Biblia?». «Yo sé leer, señor, pero nunca tengo tiempo para leer ni un libro, y con el dinero me compraría un vestido nuevo». «Está bien, toma el dinero». Por fin, quedó el muchacho de los mandados y dirigiéndose a él, le dijo el señor: «Muchacho, ¿quieres los $25 para renovar tus vestidos, que ya están viejos, o quieres la Biblia?». «Le doy las gracias por la oferta del dinero, pero acepto la Biblia. Mi querida madre tenía la costumbre de leerme y enseñarme que la ley del Señor es mejor que todo el oro y la plata. Si usted me permite, elegiré el gran libro». Dios te bendiga y haga que tu buena elección te traiga riqueza, honores y una larga vida, contestó el anciano. El muchacho recibió el ejemplar de la Biblia y al abrirla halló un pedazo de oro en su interior. Y volviendo con presteza las hojas, también encontró entre ellas muchos billetes de banco. Los otros tres criados comprendieron su equivocada elección, se fueron cabizbajos y apesadumbrados. Y es que, amigo mío, en la Biblia verdaderamente hay un tesoro de valor incalculable, la perla de gran precio, Cristo Jesús. Y esa era la lección que el anciano rico y un hombre de fe quiso darle a sus empleados.
Dos indígenas visitaron una noche al señor Ellis, misionero, en Madagascar. Habían viajado centenares de millas hasta llegar a la estación misionera. ¿Han leído ustedes la Biblia?, les preguntó el misionero. La hemos visto y la hemos oído leer, pero solo tenemos algunas de las palabras del rey David y nos pertenecen a nosotros, a toda la tribu. ¿Tenéis las palabras de David con vosotros?, preguntó el misionero. Ellos se miraron con desconfianza el uno al otro, sin saber qué responder. Pero el señor Ellis les habló con tanta amabilidad que al fin tomaron confianza y uno de ellos, poniendo su mano en el pecho, sacó unas hojas envueltas en un paño. Las desenvolvió y el misionero vio que se trataba de algunas páginas del libro de los Salmos. Acudieron lágrimas a sus ojos al ver el aprecio que aquellos nativos de Madagascar tenían por la porción de la palabra de Dios que conocían como las palabras del rey David. Ellis les dijo: ¿No habéis visto nunca las palabras de Jesús, o de Juan, o de Pablo, o de Pedro? Sí, las hemos visto y las hemos oído, pero nunca las hemos poseído, contestaron. Entonces el misionero fue y trajo un Nuevo Testamento con salmos y se lo regaló, diciendo: Si me dais vosotros estas pocas palabras de David, yo os daré a cambio todas las palabras de David en los salmos, y además las de Jesús, las de Juan, las de Pedro, etc. Los hombres quedaron complacidos, pero no se fiaron hasta que hubieron comprobado que todas las palabras de David que tenían en sus viejas hojas estaban en el nuevo libro. Y habiéndose persuadido de esto, salieron rebosantes de gozo para volver a la tribu, ahora en posesión del Nuevo Testamento y el libro de los Salmos. El señor Ellis, conmovido, guardó cuidadosamente tales hojas, las de la tribu, para el Museo de la Sociedad Bíblica. ¿Cómo leyeron la Biblia algunos grandes hombres? Se sabe que el emperador Teodosio escribió todo el Nuevo Testamento con su mano, a fin de aprenderlo de memoria. El príncipe Jorge de Transilvania leyó la Biblia 27 veces. Un rey de Aragón la leyó 14 veces con un gran comentario cada vez. Un noble francés llamado de Derenti leía 3 capítulos de rodillas cada día, orando entre versículo y versículo según la inspiración que el texto le daba. Así ha sido apreciada la palabra de Dios en tiempos más difíciles y menos livianos que el nuestro. ¿Cómo la vamos a apreciar nosotros, querido oyente, querido amigo televidente? El que no la apreciaba mucho era Voltaire. Una vez Voltaire, el célebre incrédulo francés, dijo a un amigo: Fueron necesarios 12 pescadores ignorantes para establecer el cristianismo. Yo mostraré que un hombre solo puede destruirlo totalmente. Poniéndose a la tarea, ridiculizó abiertamente a Sir Isaac Newton. Un día, Newton hizo una profecía basada en Daniel 12:4 y en Nahum 2:4. En Daniel dice que la ciencia avanzará y que los hombres estarán en un ir y venir muy rápido. Pero en Nahum 2:4 leemos: Los carros se precipitarán a las plazas con estruendo, rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Pues Isaac Newton, en base a estos dos versículos, hizo la siguiente profecía: Llegará un día cuando el hombre será capaz de viajar a la enorme velocidad de 65 kilómetros por hora. Voltaire contestó: Miren cómo el cristianismo vuelve tonto al que fuera un hombre brillante como Sir Newton.
¿Acaso no se sabe que si un hombre viaja a 65 km por hora se sofocará y su corazón se paralizará? Lo más irónico de los esfuerzos de Voltaire es que 25 años después de su muerte, su casa fue comprada por la Sociedad Bíblica de Ginebra y se convirtió en depósito de Biblias, a la par que la imprenta, de donde salieron tantos libros de ateísmo, fue usada después para la impresión de una edición de la Palabra de Dios. Al final, la historia y la ciencia le dio la razón a Sir Isaac Newton. Y hablando también de Voltaire, sabéis que él hizo el pronóstico, Voltaire, de que en 100 años nadie leería la Biblia. Y el pobre Voltaire quedó en vergüenza porque, en fin, no sé si sus libros tienen mucha difusión, pero hoy en día sí sé que millones de Biblias en más de 1.500 idiomas y dialectos circulan por todo el mundo y sigue siendo el bestseller, el libro más amado y más leído. Y llegamos a este punto un poquito de humor. Mira, Jonathan, un caballero cristiano, al recibir una participación de boda de una joven misionera, que fue antigua camarada de colegio, quiso felicitarla por medio de un apropiado texto bíblico. A tal efecto escogió las palabras del apóstol Juan: en el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor. Con el fin de ahorrar palabras, ya que se trataba de un telegrama, en aquel tiempo cada palabra valía su dinero y el telegrama era demasiado costoso, decidió acortar el telegrama y se limitó a escribir: enhorabuena, primera de Juan 4:18, que es el texto que he citado, en el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, el telegrafista, que era un nativo chino, olvidó copiar el pequeño signo primera de Juan y solamente puso Juan 4:18. Durante el festín fueron dadas todas las felicitaciones, la leyeron una a una. Y cuando llegó el momento de la felicitación del caballero cristiano, leyó Juan 4:18. Es fácil imaginar el asombro de los presentes y el enrojecimiento de la novia cuando, después de la palabra enhorabuena, siguió la lectura del siguiente texto: porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Debemos tener, dice Samuel Vila, mucho cuidado al citar textos de la Biblia, pues dados a equivocarnos, podemos provocar errores, si no tan chocantes, al menos lamentables, como el antes citado. Ay, ay, ay. 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Vaya felicitación acabo haciéndole. Y hay un par de testimonios que son impactantes, que quiero dejaros acerca de la palabra de Dios, el poder transformador de la palabra de Dios. Un cristiano regaló un ejemplar del Nuevo Testamento a un joven llamado al ejército en una ciudad de Francia. Cuando lo recibió, el muchacho dijo sonriendo que lo usaría para encender su pipa. Un año más tarde, el mismo cristiano se hospedó en una casa en donde encontró que la familia estaba de luto por un hijo muerto en la guerra. La madre le contó que el muchacho había muerto contento, pues un año antes, un desconocido le había obsequiado un libro que había transformado su vida. Era el mismo Nuevo Testamento. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta historia me emociona. Hace unos cuantos años, al pasar un colportor, ya sabéis que eran los que llevaban la Biblia y la distribuían. Al pasar un colportor por un pueblo de los Estados Unidos, le hablaron de una familia en cuya casa no tenían ni aún la más pequeña porción de las Sagradas Escrituras. Tan grande era la oposición
del esposo a toda forma de cristianismo. El colportor determinó hacer una visita a dicha familia y halló a la esposa tendiendo la ropa que había lavado, la colada de la semana. En el curso de una grata conversación, el colportor le ofreció una Biblia bien encuadernada. Con una sonrisa ella dijo gracias y la tomó en su mano, pero instantáneamente se la devolvió. Dudaba en aceptar el don sabiendo que su esposo no vería con buen gusto que ella la tuviese. Siguieron hablando unos instantes y el colportor habló de la necesidad que tiene el alma humana de la dirección divina y que la Biblia se adapta divinamente a esa necesidad. En vista de lo cual, la mujer decidió aceptar el regalo. Precisamente entonces llegó el esposo del bosque con su hacha en el hombro. Viendo la Biblia en la mano de su esposa, se dirigió a ella con una mirada amenazadora y luego dijo al colportor: ¿qué desea usted de mi esposa? La franqueza de las palabras del hombre cristiano ablandaron la irritación del marido, pero adelantándose hacia su esposa, tomó la Biblia de su mano diciendo en tono irónico: nosotros hemos tenido siempre todas las cosas en común y esta también la tendremos. Colocó la Biblia sobre el partidor de leña y la partió en dos con un golpe de hacha, dando una parte a su esposa y poniendo la otra en su bolsa. Así se marchó fuera. Varios días después de esto, estaba él en el bosque cortando madera y al mediodía se sentó en un leño para comer. La Biblia rota le vino a la memoria. La tomó de su zurrón, abrió la Biblia sin más y sus ojos se fijaron en la última página. Empezó a leer y pronto se interesó en la historia del hijo pródigo. Pero su parte concluía en la exclamación del hijo: me levantaré e iré a mi padre. Por la noche dijo a su esposa con afectuoso cariño: mujer, dame la otra parte de aquella Biblia. He estado leyendo sobre un muchacho que se marchó de la casa de su padre y después de sufrir mucho decidió volver. Mi parte del libro concluye ahí y deseo saber si de cierto volvió y cómo lo recibió su anciano padre. El corazón de la esposa se agitó violentamente, pero dominó su regocijo y tranquilamente alcanzó su mitad. El marido leyó la historia otra vez desde el principio y ahora sí hasta el fin. Por la noche, al día siguiente la leyó de nuevo, pero sin decir una palabra a su esposa. Durante los momentos de descanso del día, la volvió a leer con las partes unidas ya y por la noche dijo bruscamente: esposa mía, creo que nunca he leído un libro mejor que este. Siguió con el hábito de la lectura semana tras semana. Su esposa notaba por sus pocas palabras que había tomado cariño al libro y por fin un día exclamó: esposa, procuraré vivir según aquel libro. Comprendo que es el mejor guía que un hombre puede tener en esta vida. ¡Qué maravillosa es la palabra de Dios! ¡Qué poder tiene la palabra de Dios! Espero que este programa de anécdotas acerca de la Biblia te haya gustado. A mí me ha faltado tiempo porque me gustaría seguir leyéndote más. Pero será en otra ocasión. Un abrazo fuerte y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.